Buenas tardes y bienvenidos a la Liga EVA, bienvenidos a este nuevo pabellón, pabellón Amaya Valdemoro, donde va a jugar el equipo de Alcobendas durante algunas jornadas en esta Liga EVA y también en la Liga Femenina 2. Nosotros, que esto está a puntito de arrancar, quedan 2:37 para que comience el encuentro y vamos a dar algunos datos, sobre todo que nos ha facilitado NFS Alcobendas, el equipo que juega hoy de local contra Global Caja Quintanar, un duelo en la parte alta de la clasificación, ya que los castellano-manchegos están en la parte alta de la clasificación. Saludamos a su afición, al equipo de David Varela, y también a la gente que no se ha podido desplazar hoy a la Amaya Valdemoro, aquí al pabellón Amaya Valdemoro de Alcobendas. Tenemos que tener datos en cuenta, sobre todo de Brandon Emmanuel Tull, 14,8 puntos por partido para el jugador de Global Caja Quintanar, Kion Jamal Sankey, con 8 rebotes por partido, y el máximo asistente es Antonio Izquierdo, con 4 asistencias por partido. La comparativa es cuarto contra quinto, 13-4, 10-8. Alcobendas, que tiene solo 17 partidos, hay algún equipo ya con 19, porque la jornada se está disputando ya en esta jornada de sábado en la Liga EVA Grupo B. La comparativa es 81,4 puntos por partido para los de José Antonio Ramírez, 74,9 para los de David Varela. En cuanto a rebotes, 41,4 para los locales, para los de Alcobendas 33,6 para los visitantes, sin asistencias 15,6 y 12,9, casi 13 asistencias para los visitantes, para los de Quintanar. La clasificación ya se habíamos dicho, cuarto contra quinto, y también ya tenemos los quintetos iniciales en el día de hoy aquí en Alcobendas. Tenemos quintetos, nos vamos a nuestras estadísticas particulares, y tenemos en Alcobendas con el número 13 Roberto Moretín, con el 4 Pablo Rodrigo, con el número 21 Nico Bermúdez de Castro y Jorge Parra, y con el número 4 Edu Martínez, Edu Álvarez Martínez, que debuta en el equipo de Alcobendas. Debuta el número 4, viene de Rivas, el equipo ripense, que también está en la Liga EVA en el grupo B. Por parte de Quintanar sale Sankey, Tull, Antonio Izquierdo Blanco, Endiaye, que también pasó por las filas de Alcobendas, y Mohamed. Son los jugadores que saltan a la cancha por un equipo y por el otro. Hemos dicho los jugadores de un equipo y del otro, y ya está todo preparado aquí en Alcobendas, todo preparado para arrancar esta nueva jornada, una jornada número 19, donde el cuarto recibe al quinto con una racha de más 4 para los de Alcobendas y una racha de más 1 para los de Quintanar en esta jornada. En esta jornada 19, rachas también positivas para los dos equipos, y veremos qué nos depara esta nueva jornada aquí en una casa nueva para NCS Alcobendas, para el equipo de José Ramírez. Nosotros ya todo aquí preparado en Alcobendas, todos los dorsales, todo preparadísimo, y arrancamos. Y al salto preparado Nico Bermúdez con el 21 y también con el 24 Sergin Endiaye. Primera bola para los de Quintanar, primera bola para el equipo que hoy viste de negro, ataca de derecha a izquierda de sus imágenes. Primer balón que recupera Nico Bermúdez, uno de los máximos asistentes del equipo. Va Jorge Parra, Parra a la esquina, Edu Martínez, Edu Álvarez Martínez, balona para Nico. Nico Bermúdez, balón para Roberto Morentín. Roberto Morentín puede hacer gala de fundamento, se da la vuelta. Roberto, canasta, 2 para Alcobendas. 2 puntos para Alcobendas. Balón que ya tiene Quintanar. La bola la tiene Antonio Izquierdo. Antonio Izquierdo el año pasado jugaba en Gallofa, en la Liga EVA, en el grupo A. Juega el triple que vuela. No, el rebote se lo queda Jorge Parra. Ese triple que volaba de Sergin Endiaye, el jugador que el año pasado estaba en Alcobendas. Balón que tiene Nico.
Nico, ¿para quién? Es para Roberto Moretti, balón sale fuera, lo tiene Edu, Edu va para adentro, 1-2, se levanta, canasta, 2 primeros puntos como jugador de Alcobendas en otra nueva etapa, porque ya pasó por las filas de Alcobendas cuando era jugador en categorías de formación. Con balón y hay falta cuando Brandon Tull, el máximo anotador de los visitantes, iba para adentro. El año pasado jugaba este escolta en la Universidad de Regina en Canadá. Va a haber banda. Balón que ya tiene en banda el equipo visitante. Lo tenía Mohamed, va para adentro, el balón lo tocaba y fallan. Sale Jorge Parra montando la contra. Jorge Parra se tiene que parar. Balón rápido para Nico. Nico la inversiona con a Roberto Morentín. Roberto Morentín con Edu. Edu con Jorge. Jorge de tres. El triple se sale. El rebote rapidísimo para Kion Sankey, el jugador de Quintanar. Bola que tiene Antonio Izquierdo. Antonio Izquierdo se queda sin bote, pero el balón entra rápido para Sergei Ndiaye. Se da la vuelta y ahora sí que entra. Primeros puntos para los de Quintanar. Pasa campo Nico Bermúdez. Pablo Rodrigo, que casi no había tocado balón en el encuentro. Nico Bermúdez, balón al poste bajo para Roberto Morentín. Roberto Morentín, que tiene ventaja, saca el gancho, canasta 2 para Roberto Morentín, que está abusando al poste bajo. Antonio Izquierdo. Hacemos ataca de derecha a izquierda al equipo que viste de negro, que entrena a David Varela el año pasado en el Lucentum, en la Les Plata. Va Varela. Perdón, era Varela, no. Era Antonio Izquierdo, cuando anotó también ahora de tres el equipo de Quintanar. Por algo está quinto en la clasificación, no lo va a poner fácil. Y ataca por el lado izquierdo Nico Bermúdez. Nico Bermúdez, balona para Pablo Rodrigo, uno de los máximos rebotadores de la liga. Balón para Parra, 3-3-3-3-3, Parra no. El segundo triple que intenta el madrileño y se sale, el rebote se lo queda en Ndiaye. Sale Antonio Izquierdo rapidísimo. Antonio Izquierdo al mano a mano es Tull, Brandon Tull a la tabla, no, el rebote para Roberto Morentín. Sale corriendo ya Nico, que está intentando imprimir mucha velocidad del equipo de Alcobendas. NCS Alcobendas, tiene Pablo Rodrigo, ahora no puede mover a Ndiaye. Pablo Rodrigo se levanta, Rodrigo izquierda, no, falla, el rebote para ser Gine Ndiaye, que es el mismo que sale en contraataque. Canasta, 12 puntos para el jugador de Global Caja Quintanar, 6-7. Primera ventaja en el marcador para los visitantes. Ndiaye, que anotó ahora con facilidad, jugando en uno contra uno, con mucha facilidad el jugador de 2-4. Roberto Morentín, el senegalés, balones. Bueno, Roberto no es senegalés, es Ndiaye. O que roba la pelota rapidísimo Kion Sankey. La dobla de nuevo Sankey con Antul. Y nuevo canasta. Está cogido racha positiva el equipo visitante, que ha pasado del 6-3 al 6-9. Balona que tiene Edu. Edu con Roberto Morentín. Roberto con Jorge Parra. Balón para Pablo Rodrigo. Parra ahora no lo intenta, se para de dos. Jorge Parra tiene tiro, no, falla el rebote. Lo tocó en última instancia, lo tocó Kion Sankey, el número 4 de los visitantes, el norteamericano de 26 años. Kion Sankey ya estaba el año pasado aquí en Quintanar. Bola que tiene Jorge Parra. Jorge Parra con el balón, balón al poste bajo para Roberto Morentín. Roberto Morentín y le saca la falta al jugador número 4, a Kion Sankey. Esa falta que le sacó al norteamericano. Va a sacar Nico Bermúdez. Nico Bermúdez con Jorge Parra. Jorge Parra le pone el bloqueo. Roberto Morentín. Va Parra, se para. Parra con Roberto. Roberto puede abusar de nuevo en el poste bajo. Ahora Ndiaye se escapa de pararlo. Roberto se para. Gancho. Ahora se sale. Está teniendo poco acierto. Ndiaye sale corriendo al contraataque. El senegalés se separa. Y le pitan a la falta. Veremos a quién le cae. La falta es al 25. Es a Jorge Parra. Falta personal de Jorge Parra. Va a ser la segunda para Alcobendas en este cuarto. Es el primero de los cuartos aquí. Estamos actualizando nuestras estadísticas. Alcobendas ha anotado Edu. Y también ha anotado Roberto Morentín. Ndiaye, que ya está con 5 porque anota uno más. 10-6. Parcial de 7-0. Ahora mismo en la cancha en Alcobendas.
Va con el segundo, falla el rebote para Roberto. Más cuatro para los visitantes. Balón que tiene Parra. Parra con Nico. Teniendo problemas ahora en la circulación. Fácil, pero problemas para atacar fuerte. Balón que tiene Edu de tres. No, el rebote se lo queda el jugador Rendialle, el jugador senegalés de Global Caja Quintanar. Tiene el balón Antonio Izquierdo. Antonio Izquierdo pasa el bloqueo, la dobla para Ndiaye, que puede tirar de tres. La tiene que echar al suelo, echa al suelo con Roberto. Roberto tapa el tiro, el rebote se lo queda a Edu, puede salir corriendo. Vamos a ver si le pone un poquito de velocidad al equipo de Alcobendas. Balón que tiene Nico, Nico la dobla para Pablo Rodrigo. Se sale la canasta. Esto no solo salos de la antena. Se le sale la canasta a Pablo Rodrigo, que va a tener dos tiros libres. Puede haber hecho ese 2 más 1. El bueno de Pablo Rodrigo, pero no lo consiguió. Va con el primero Pablo y anota. Primer tiro libre para Pablo, que rompe esa racha de 0-7. Consigue Pablo Rodrigo romper la racha negativa del equipo de Alcobenda. Va con el segundo y anota también Pablo Rodrigo. Uno más para el 8-10. Tiene la bola ya en su poder. Se de allá Mohamed, jugador de Global Caja Quintanar. Balón para Ndiaye. Ndiaye con Brandon Tull. Brandon Tull, el norteamericano, va a atacar el uno contra uno. Brandon Tull, balón a la esquina para Antonio Izquierdo. Antonio Izquierdo se puede levantar. El balón se acaba la posesión. Suena la bocina y balón tocó arriba. Se acaba la posesión. Buena defensa ahora del equipo de José Ramírez. Cuando va a haber cambios, se sienta Ndiaye. Se sienta Ndiaye y entra a la cancha Jean-Paul Mejía, este jugador que pasó por Torrejón con nacionalidad española y colombiana. Jean-Paul Mejía. Estuvo en la Universidad de Charleston, en la NCAA 3. Ojo, el triple de Roberto, anota. Triple de Roberto, que anota. 11-10. Colombiana y española, efectivamente, no me he equivocado. Jean-Paul Mejía con el 41. El año pasado que jugaba en la NCAA 3. Balona que va al suelo Global Caja. Qué buen rectificado en el aire ahora de Kion Sankey. Buena canasta ahora de Kion Sankey, que consigue anotar dos puntos más para su equipo. Balón que tiene Nico Bermúdez. Rápido la bola para Parra. Anota Parra con facilidad. Ahora intercambio de golpes aquí en la antena parada. Canasta de Jorge Parra a derechas con izquierdas. Tiene el balón a Antonio Izquierdo, rápido con Mejías. Mejías echa el balón al suelo. Mejías a la tabla, dos, fácil para Mejías. Intercambio de golpes ahora en el Amaya Valdemoro, casi digo en el ante la parada, la costumbre. Perdónenme ustedes, Roberto Morentín, si lo digo en algún momento, no se enfaden, no se enojen. Estamos en el Amaya Valdemoro, se levanta Pablo Rodrigo, dos. Y como decía, intercambio de golpes aquí en el Amaya Valdemoro. Ya tiene el balón Mohamed. Mohamed rápido con Sankey, que falla. El rebote se lo queda a Rodrigo. Rodrigo con Parra. Parra pone la directa. Va Jorge Parra. Le paran. Balón que tiene Pablo Rodrigo. Le invierte. Balón para Nico. Nico al uno contra uno. Nico de dos. No va. El rebote para quién. El rebote para Sami Mohamed. El año pasado jugaba en Canadá, al igual que Brandon Tull, cada uno en una universidad. Y ahora vuela el triple. Son segundo triple para los de Global Caja. Decía que el año pasado Brandon Tull jugaba en la Universidad de Regina y Sami Mohamed en la unidad de Prince Edward Island. Balón que tiene Roberto Morentín en ataque. Roberto, le van al 2 contra 1. Está teniendo mucha ventaja. Roberto se levanta a tabla. No, falla el propio rebote. Coge el rebote Roberto Morentín, más dos tablas. Y sigue el intercambio de golpes aquí en el Amaya Valdemoro. Se respira baloncesto. Pabellón con el nombre de una de las mejores jugadoras de la historia del baloncesto nacional. Balona que tiene Mohamed y va a tener tres tiros porque Edu hizo la falta. Hizo la falta a Sami Mohamed. Va a tener tres tiros el jugador canadiense Sami Mohamed. Vamos a actualizar nuestras estadísticas. Ahora después de este intercambio de golpes, cuando quedan dos minutos para que termine el primer cuarto, 17-17. Va con el primero, no.
Veremos el segundo. Va con el segundo Mohamed ahora sí. Sube el adicional. El primero. Va con el segundo Mohamed. Va con el segundo. También anota. 17. 19. Va a haber cambios. Va a entrar a la cancha el dorsal 21 de los visitantes, que es KJ Bluford. El año pasado también jugaba en EVA, en Jaén Paraíso Interior. Balón para Edu. Edu con Sebas, que también ha entrado a la cancha, el base madrileño. Balón para Alex Fortes. Va a jugar el uno contra uno. Fortes se levanta, gancho izquierda. No, el rebote que se lo queda Antonio Izquierdo. Antonio Izquierdo sale corriendo. Vemos cómo la bola la tiene Antonio Izquierdo. Rápido para Bluford. Bluford con Antonio. Antonio de tres. No. Ahí se sale por dos veces. El rebote para Pablo Rodrigo. Pablo Rodrigo con la bola. Balón rápido para Sebas. Sebas con Pablo Rodrigo. Balón para quién. Para Edu. Edu con Parra. Parra puede jugar uno contra uno contra Bluford. Balón para Pablo. Se puede caer. Pablo se levanta. No. El balón para Sebas. De tres. A pie parado. Sebas entra. Llorando entra esa pelota de Sebas. 2-0-1-9. Balona que ya tiene Global Caja Quintanar. Tony Izquierdo. Tony Izquierdo puede ir para adentro. Se la da a Mejía. Y de tres Mejía. El hispano colombiano que vuelve a anotar de tres. Y es el tercer triple de los visitantes en el día de hoy. Está anotando con facilidad. 2-0-2-2. Balón que tiene Edu. Edu se para de tres. Y continúa el espectáculo de triples. 2-3-2-2. Muchísimos puntos en este primer cuarto. 25 segundos. Queda una y un poquito. Tony Izquierdo. El jugador de Global Caja Quintanar. Antonio Izquierdo. Va a agotar la posición. Veremos a ver quién viene a ponerle el bloqueo. Tony Izquierdo, el Valle Soletano. Y es falta de Sebas. Está en bonus Alcobendas. Este jugador Antonio Izquierdo, que ha pasado también por la ACB cuando estuvo en Sevilla. Además por del ACB también ha estado en la Les Plata cuando estuvo en Valladolid. Y los últimos años en EVA. Este hombre de confianza de David Varela. Balón que tenía Alcobendas. Pero en Quintanaris nueva falta y ahora sí estamos en bonus. Va a tener tiros libres Kion Sankey. Tener tiros libres Kion Sankey. 3 segundos. 22-23. Anota. Empate. Hay tablas. Tablas en el marcador. Va Sankey con el segundo. 23-23. Anota. 23-24. Veremos que son capaces de hacer los de José Ramírez en los últimos segundos. Aunque tiene Seba. Seba se puede parar. Seba la levanta. Y no hubo nada, dicen los colegiados. 23-24. Eso refleja el marcador aquí en el Amaya Valdemoro. 23-24. Vamos a nuestras estadísticas a ver si ahora se han actualizado. Efectivamente, ya sí que las tenemos. Sankey, que está con 9 puntos. Es uno de los máximos anotadores del equipo visitante. Por parte de Alcobendas en ese ranking tenemos a Roberto Morentín con 9, al igual que Sankey, que está con 9 puntos. Y en cuanto a rebotes, Roberto Morentín con 3, Ndiaye con 4 y en asistencias Morentín con 2 y Antonio Izquierdo con 2. En cuanto a faltas, nadie todavía con problemas, todos con una falta. No muchos problemas aquí en el Amaya Valdemoro. Intercambio de golpes en este primer cuarto, donde los dos equipos han sabido aprovechar muchísimo donde está la ventaja. Alcobendas aprovechando la ventaja con Roberto Morentín al poste, que ahora se encuentra en el banco. Y los visitantes, los de David Varela, aprovechando ese gran acierto de tiro exterior. Y Alcobendas con ese último triple de Sebas, que volvía a poner el 22-23, pero esa última falta del propio Sebas que dejó que el equipo visitante de Global Quintanar se pusiese por delante en el marcador. Va a poner el balón en juego. Va a poner el balón en juego Alcobendas. Va a poner el balón en juego Gabriel Díaz, uno de los máximos anotadores del equipo
local. Balón que tiene Sebas. Sebas con Alex Forte. Alex Forte con Sebas. De nuevo de tres Sebas. Triple de Sebas. Y es el segundo de Sebas en el día de hoy. Van 2-2 para el base, para el 24 de los de Alcobendas. Ahora se pone las pilas en defensa. Juan Antonio Izquierdo la dobla. Ya algún que otro duelo ha tenido Sebas con Antonio Izquierdo en la Les Plata. Balón que tiene Sebas. Sebas con Edu. Edu va para adentro. Edu se tiene que parar. Balón para Sebas de nuevo. Puede tirar Sebas de tres. Ahora no. El rebote que se lo queda Global Caja Quintanar. El rebote que se queda Richie Fernández. Juega el triple de Bluford. No, el balón para Alex Fortes. A la contra. Qué bueno. Ahora de Gabriel Díaz. Canastón de Gabriel Díaz. A la contra, Alcobendas, que ha salido enchufadísimo. 2-8, 2-4. Pues el triple fallado por Bluford. Richie Álvarez. Balón para Mejía. Mejía intentando contactar con Tull. Balón que tiene Sankey. Sankey que puede atacar el uno contra uno. Echa el balón al suelo. Sankey de tres. No, el rebote. Se lo queda Sebas. Y a correr. Ya tiene la pelota Sebas con Gabriel Díaz. Gabriel Díaz, Sebas. La inversión de balón. Intentando contactar con Edu. Edu al poste bajo para Alex Fortes. Fortes se ha quedado contra Tull. Tiene el mismatch. Balón para Sebas. Ahora no lo tira. Sebas a uno contra uno. Se lo queda Pablo Rodrigo. Pablo Rodrigo que tiene hueco. Rodrigo con la yemita de los dedos. Se le salió el balón a Pablo Rodrigo. 2-8, 2-4. ¿Cómo ha empezado el segundo cuarto? Balón que ya tiene Brandon Tull, el canadiense, al aro. Y el rebote que se lo queda Pablo Rodrigo. Sale corriendo Sebas ahora por la parte derecha. No es su lado bueno, es zurdo, pero va a atacar a la derecha. Balón para Pablo. Pablo Rodrigo va a jugar al poste bajo. Pablo Rodrigo se da vuelta. Balón de nuevo para Sebas, que puede tirar de tres. 3-4. ¿Cómo está Sebas? 3-4 en el día de hoy. 31-24. Y pide tiempo muerto David Varela, que además está protestando a los árbitros. 3-4 de triple Sebas. Esas quejas que vienen ustedes de David Varela a los colegiados del encuentro. Y en ese 31-24 ya aparece empatado a puntos Sebas con Roberto con 9 puntos. Todavía no ha anotado en estos 2 minutos. Todavía no ha anotado Global Caja Quintanar. Y Alcobendas, que ha pasado del 23-24 al 31-24 en estos 2 minutos, solo 2 minutitos, y hay bastantes puntos. Han visto ustedes nuestras estadísticas actualizadas al momento. Se acaba el tiempo muerto, solicitado por David Varela. Va a poner el balón en juego el equipo. Va a poner el equipo de Quintanar el balón en juego. Richie Álvarez con la pelota. Bluford corre por delante, balón, le defiende ya Sebas al uno contra uno. Balón tiene Richie, se da la vuelta, balón para Sankey, balón ahora que tiene Mejía. Y son pasos de Mejía cuando echó el balón al suelo. Ya el balón en campo ofensivo, balón que tiene Sebas. Sebas con Cereijo, que acaba de entrar a la cancha. Primeros minutos para Cereijo. Balón que tiene Alex Fortes. Alex Fortes se da la vuelta. Defendía Mejía. Fortes, se sale la pelota. Y el rebote que lo coge con la caja Quintanar. Richie Álvarez con la pelota. Balón rápido para Sankey. Otro balón para Brandon Tull. Que anota de tres. Brandon Tull anota de tres. 31-27. Ya tiene el balón Sebas. Balón al poste bajo. Alex Fortes. Fortes se levanta. Canasta de Fortes. Canasta de Alex Fortes. Y adicional. 3-2-7. Canasta de Alex Fortes.
que consiguió con ese gancho derechas anotar dos puntitos más, los primeros en su cuarta particular en el día de hoy. Va con el adicional. También ha entrado a la cancha Luis de la Peña, Nacho Cereijo, Alex Fortes, Luis de la Peña, Sebas y Gabriel Díaz en la cancha por parte de los de Alcobendas. Va Fortes con el adicional. El balón entra casi llorando. 3-4-2-7. 6-53 para que termine este segundo cuarto y vayamos al Bocata Time. Balón que tiene Brandon Tull. Mejía de 3. No, el rebote para Sebas. Y a correr. Vale, rápido. Alcobendas. Balón que tiene Gabriel Díaz. Parte derecha del ataque. El catalán. Balón con Sebas. Sebas de nuevo con Díaz. Puede tirar de 3. Lo cambia Díaz para Cereijo de 3. No, el rebote. Lo toca Alex Fortes. Y pisó. No puede hacerse con el balón Alex Fortes después de ese triple de Nacho Cereijo. Va a haber cambios. Se sienta Richie Álvarez y entra a la cancha de nuevo Antonio Izquierdo. Entra de nuevo a la cancha Antonio Izquierdo. Pocos minutos de descanso para el base vallisoletano. Balón que tiene Mejías. Mejías con Ndiaye, que también ha vuelto a la cancha. Ndiaye defiende Luis de la Peña al uno contra uno. Ndiaye se queda sin bote. La finta y es falta personal que le cae a Gabriel Díaz en esa defensa. Falta personal, le cae a Gabriel Díaz. Va a tener fondo con Balcaja Quintanar. 6-10 para que termine el segundo cuarto. 3-4-2-7. Vamos a ver qué pinta la jugada de fondo. Balón que tiene Bluford de 3. No, el rebote se lo queda Ndiaye. Se lo quita Luis de la Peña. Y es falta de Luis de la Peña y canasta. Falta de Luis de la Peña, que llegaba tarde. Y canasta. 3-4-2-9. Va a tener adicional Ndiaye, el jugador senegalés que el año pasado estaba en Alcobendas. Jugó en Alcobendas el año pasado. Una media de 11 minutos. 6,4 puntos para el jugador de Senegal. Con el adicional anota Ndiaye. Se pone a 4 Quintanar. Tiene la bola Sebas. Marca jugada. Balón para Gabriel Díaz. Gabriel Díaz con Alex Fortes. Fortes con Sebas. Sebas va al 1 contra 1. Se va rectificando en el aire. El balón lo toca Luis de la Peña, falla. El balón ya lo tiene Antonio Izquierdo, sale corriendo. Balón para Ndiaye. Ndiaye a tablero anota. Ndiaye a tablero anota. Ha tenido problemas ahora Alcobendas. Sebas 3-2, 3-4. Estamos casi en el Ecuador del segundo cuarto. Balón que tiene Gabriel Díaz. Gabriel Díaz con Nacho Cereijo. Nacho Cereijo va para adentro, se la da a Gabriel Díaz y le pone el tapón en Ndiaye. Sale corriendo Ndiaye. Balón para Bluford. Lufor, que vuela el triple, no, el rebote. Esa falta de Mejía sobre Sebas. Falta que cometió Jean-Paul Mejía sobre Sebas. A ver, cambio en el Global Caja Quintanar. Entra a la cancha Julio Valero, 60 Mejía. Tiene ya la bola Sebas. Sebas con el balón. Balón para Gabriel Díaz. Gabriel Díaz hace inversión con Sebas. Cereijo. Sebas. A punto de robar Bluford. Balón que tiene Cereijo a la esquina. Para Gabriel Díaz. De 3. El catalán. De 3. No. El rebote que se lo queda a Brandon Tull. El canadiense sale corriendo. Montando el contraataque. Que tiene que parar a Brandon Tull. Recupera Alex Fortes. Ahora va tarde. Va Antonio Izquierdo. Para adentro. Dos más para él. Y vuelve las tablas en el marcador. Después de ese arranque fulgurante de Alcobendas, vuelven en las tablas en el marcador. 3-4-3-4. Gabriel Díaz con la zona. Balón para Fortes. Fortes 2. Se rompe la racha. La rompe Alex Fortes. 3-6. 3-4. 4-31. Balón que tiene Antonio Izquierdo. Antonio Izquierdo pasa los bloqueos. Se para de 3. Antonio Izquierdo. No, el rebote. Alex Fortes. Sebas con la bola. Parte izquierda del ataque de Alcobendas. Sebas se para. Balón para Cereijo. Cereijo de 3. No, y el rebote se lo queda Ndiaye. Rebote se lo queda Ndiaye. Ya tiene la bola Antonio Izquierdo.
Antonio Izquierdo, pasarle el bloqueo. Antonio Izquierdo, balona para Brandon Tulle. Se levanta de tres, Tulle, y anota. Anota Brandon Tulle de tres. Se pone por delante en el marcador. Global Caja Quintanar. Vuelve el intercambio de golpes en el segundo cuarto. Ya saben, es cuarto contra quinto. Balón que tiene Gabriel Díaz. Le pitan ataque a Gabriel Díaz. Antes acción contra Julio Valero. Y es falta personal de Gabriel Díaz. Va a haber cambio. Se sienta Sebas, entra Nico. Se sienta Fortes, entra Morentín. Y se sienta Cerejo. Entra Jorge Parra. 3-6-3-7. Triple cambio en Alcobendas. Ya tiene la bola va Bluford. Se la da Brandon Tulle. Brandon Tulle puede jugar el uno contra uno. Pasa el bloqueo en diario. Está defendiendo Jorge Parra. Bluford con quién? Con Ndiaye. Balón que intentaba llegar al mano a mano. Le negaba Nico Bermúdez el mano a mano. Se tira ahora a ayudar a Nico. Balón a tabla. Canasta 2. La canasta de Ndiaye contra Luis de la Peña. No lo pudo parar el jugador de Alcobenda. Más 3 para Global Caja Quintana. Ya tiene la bola Nico. Nico Bermúdez con Gabriel Díaz. La dobla. Balón contra la zona. Y es Parra que tira de 3. No. Se está atascando contra la zona. Ahora Alcobendas no está encontrando los espacios y tampoco está acertado de cara al aro desde el tiro exterior, desde el 6-75. Tiene la bola Antonio Izquierdo. Antonio Izquierdo con Bluford. Se para Bluford de 3. No. El rebote para Gabriel Díaz. A ver qué hace Alcobendas en este ataque. Necesita anotar para desatascarse. Tiene balón en Roberto Valentín. Se cuela. Roberto se da la vuelta a Gabriel Díaz y la levanta. Gabriel Díaz más 2 para él. Calidad tiene el jugador de Alcobendas, el 6, Gabriel Díaz. Asiste Alcobendas. Es Gabriel Díaz Morera. Balón que tiene Antonio Izquierdo, puede jugar uno contra uno. Antonio Izquierdo le pasa por detrás Nico, ahora le pasa por arriba. Se cuela, buen pase de bolsillo, pero no contactó, no fue capaz de contactar con Julio Valero. Ser fondo cuando quedan 7 segundos de posesión. Como ven ustedes el reloj, pero yo se lo digo. En la parte derecha del ataque sí ven el reloj, pero en la parte izquierda no se ve correctamente el reloj. Pero yo se lo cuento. 7 segundos. Va a sacar Izquierdo. Balón para Tulle. Tulle le rectifica y el balón entra llorando. 3-8-4-1. Y el balón Nico. Parece que ha parado un poco la intensidad ofensiva, más que la intensidad, la velocidad. Está Parra, 8 metros, 2-3 de nuevo. En el ataque, en la defensa de los de David Varela. Balón al que le llega a Nico. Nico pierde la pelota. Sale corriendo Antonio Izquierdo contra Jorge Parra. Y es falta del madrileño Jorge Parra. Ahí Nico que no pudo contactar con Gabriel Díaz. No, con Luis de la Peña. A ver. Tiempo muerto en el Amaya Valdemoro. Nos vamos al tiempo muerto de José Ramírez. Tiempo muerto de José Ramírez. Nosotros actualizamos la estadística. Ya saben, la estadística es lo que nos da esa sensación de quién está ahí dominando en determinados aspectos del juego. Pues la estadística en cuanto a rankings. Nos vamos con Roberto Morentín, que está con 9 globales, que Sebas, que han parado su anotación. Y Edu, que está con 5 por parte de los de Global Caja Quintanar. En Ndiaye, que está con 12, parece que se quería resarcir de sus antiguos compañeros. En los rebotes, Roberto Morentín con 3. En Ndiaye con 7, está haciendo un gran partido el senegalés Ndiaye. Y en asistencias, Roberto con 3 y Antonio Izquierdo, que está con 3 asistencias. En falta, ojo que Gabriel Díaz y Jorge Parra ya están con 2. Y Mejía, John Mejía, el hispano-colombiano, está con 2 faltas por parte de los de David Varela. Se acaba el tiempo muerto que solicitó José Ramírez. 3-8-4-1, queda minuto 50 para lo que a todos nos gusta, que es ese momento especial del baloncesto, que es el Bocata Time, donde ustedes hablan del partido, donde se toman algo en casa o lo que ustedes quieran en ese momento de descanso. Va a tener tiros libres Antonio Izquierdo después de la falta de Jorge Parra para aumentar la distancia y ponerse a 5. Sería la máxima de los manchegos. Va con el primero Antonio Izquierdo, anota el vallisoletano, que sigue anotando. Mucha experiencia tanto en ACB como en Les Plata para el jugador de Valladolid.
va con el segundo, el 23 de los que visten de blanco y negro, negro y blanco. Va con el segundo, anota izquierdo, se pone a 5. Yo apunté los puntos al revés, no se preocupen ustedes, que ahora su marcador será rectificado. Balón que tiene Gabriel. Rápido la transición de los maileños para que no se coloquen contra la zona. El balón que vuela de Gabriel Díaz, de 2, no, al aro. La coge Bluford. Bluford otra vez, el 1 contra 1 contra Jorge Parra. Y el tapón de Nico Bermúdez. Eir Bermúdez, que volvió a aparecer. 21 en la casaca grana y oro de Paz, de NCS Alcobendas. Pacis Alcobendas está en Lanzarote. Las chicas, que viene ahora jugado. Y falló Luis de la Peña, pero va a tener dos tiros libres. Va a tener dos tiros libres Luis de la Peña después de fallar esa canasta. Sí que es cierto que le hicieron falta a Luis de la Peña. Va a tener tiros libres Luis de la Peña. 24 años para este ala pivot. Va con el primero, anota Luis de la Peña. Su tercera temporada en Alcobendas. Anota los dos Luis de la Peña. 4-0, 4-3. Tiene balón Antonio Izquierdo, le defiende Nico Bermúdez. Al uno contra uno. Nico Bermúdez pasa el bloqueo por detrás. Balón que le llegaba a Sankey. Por el balón de Sankey que se levanta. Y le va a sacar la falta a Luis de la Peña. Kion Sankey le saca la falta a Luis de la Peña. Como yo les decía, no, era Jorge Parra. Pero es falta de Luis de la Peña. Pensaba que era la segunda de Luis de la Peña. Sankey con la bola, el primero anota. 4-0, 4-4. Va con el segundo Sankey. Kion Sankey va con el segundo, falla el rebote para Nico. Sale Nico con la bola, está Roberto Morentín en cancha. Luis de la Peña, Jorge Parra y Gabriel Díaz. Balón para Gabriel. Gabriel con Nico, se levanta Roberto en semifallo, la recupera Luis de la Peña. ¿A quién busca? Busca a Nico Bermúdez, que puede atacar el uno contra uno. Nico se para de tres. Nico de tres. No. El rebote es que se lo quedan parando un tul, pero se lo da Antonio Izquierdo, que pide tranquilidad. Ahora tiene momentos de tranquilidad, o pide momentos de tranquilidad Global Caja Quintanar. 33 segundos. 4-0, 4-4. Balón que tiene Antonio Izquierdo. Después de los rizos de los staggers, se levanta Bluford de dos. Bluford de dos. KJ Bluford. 4-0, 4-6. 20 segundos. Veremos la última de Alcobendas. Bola que tiene Parra. Parra con Díaz. Díaz con Parra. Tirador, Franco, tirador, Parra. Triple de Jorge Parra. Triple de Jorge Parra. 9 segundos. 4-3, 4-6. Tiempo muerto. Después del triple de Jorge Parra. Solicitado por David Varela. Si no, este lo perdía. Veremos lo que pinta la pizarra. El entrenador David Varela. 9,3 segundos en el reloj. En el luminoso aquí en el Amaya Valdemoro. 4-3, 4-6. Ese triple de Jorge Parra, que estaba errático en el día de hoy. Jorge Parra, vamos a cerciorarnos de que no nos equivocamos. Jorge Parra estaba en 0 de 3, en tiro de 3, y con este se pone en 1 de 4. En la estadística general, Alcobendas, que está en 6 de 15, por 5 de 17 de Global Caja Quintanar. En cuanto a triples, muchos puntos desde la línea de 6.75 y en tiros de campo en general, en ese porcentaje 44, 16 de 36 para Alcobendas, 48, 16 de 33 para Global Caja Quintanar, que está 3 puntos arriba en el marcador. En cuanto a rebotes, que estaba dominando en la liga, en el average general de la liga, estaba dominando Alcobendas en el día de hoy también, 21-18. Y en cuanto a asistencias, que es una de las mayores virtudes del equipo de Alcobendas, está con 12 Alcobendas, con 8 Global Caja Quintanar. Va a sacar a KJ Bluford. También está en la cancha Antonio Izquierdo. Brandon Tull con el 6. Kion Sankey con el 4. Y Mejías, que ha entrado, que está con dos faltas. Vemos qué pinta la pizarra. Balón que tiene Global Caja Quintanar, la tiene Brandon Tull. Balón a la esquina, Sankey, balón para Mejías. El triple vuela, el rebote, ¿quién se lo queda? Parra, o que tira Mejías. Y el balón que tocó aro, pero se acabó la posesión. Un poco de despista ahí en la defensa de Alcobendas. 4-3, 4-6. Si quieren, le vuelvo a repetir los rankings de anotadores. Está Roberto Morentín con 9, todos ellos en el primer cuarto.
al igual que Sebas en el segundo con esos tres triples. Ndiaye, que está con 12, el ex de Alcobendas. Y en cuanto a rebotes, Ndiaye con 7. Y Luis de la Peña, que está con 3, empatando a Roberto Morentín. En faltas, dos jugadores no con muchos problemas, pero sí con alguno que otro. Gabriel Díaz Morera, de las Heras Vigo, con 2. Y John Mejía con 2. Esos son los datos de esta primera parte en Alcobendas. Muchos puntos, 4-3, 4-6. En 5 minutos estamos de vuelta aquí en el Amaya Valdemoro, en esta jornada 19 de la Liga EVA. Una jornada súper interesante porque se enfrenta el cuarto contra el quinto aquí en el Amaya Valdemoro. No se vayan, en nada volvemos.
Volvemos a la entera parada, 4-3, 4-6, 1-20 para que comience esto de nuevo. Y comienza el encuentro, la segunda parte, se reanuda el encuentro en la segunda parte. Y todo por decidir en este partidazo de la jornada en el grupo B de la Liga EVA. Un auténtico partidazo, el que estamos disfrutando, muchos puntos. Un total de 89 puntos en lo que llevamos de encuentro, y sobre todo con el juego interior como protagonista. En Dialle por un lado, por los de Global Caja Quintanar, y Roberto Morentín sobre todo en el primer cuarto, ya que los locales, los de Alcobendas, han llegado a gozar de una ventaja de 7 puntos. Esto va a arrancar. Esto va a arrancar. Tenemos a Pablo Rodrigo, Roberto Morentín, Nico Bermúdez, Edu y Jorge Parra por parte de los visitantes. Brandon Tull, Sankey, Mohamed, Antonio Izquierdo y Ndiaye. Un solo español en la cancha en el equipo de Global Caja Quintanar. Balón que tiene Antonio Izquierdo. Balón en juego para los de Quintanar. Uno contra uno con Nico Bermúdez. Pasa el bloqueo. Sanki, balón para Ndiaye. El rizo de Mohamed. La roba Nico. Perdón, Edu Martínez. Balón rápido para quién. Balón rápido para Nico Bermúdez. Nico Bermúdez puede jugar uno contra uno. Se lo da a Pablo Rodrigo, el ex madridista. Balón que toca los pies de Pablo Rodrigo. No, tocó en los pies de Sanke y se queja Antonio Izquierdo. Y le mira a Pablo Rodrigo como no hay que protestar. Balón ahora para Roberto Morentín. Roberto Morentín se levanta y trabajando a los Raw Team, el equipo de Alcobendas. Protesta David Varela, le avisa el colegiado que es la última. Le avisa el colegiado que es la última, la siguiente será técnica. Balón que tiene Roberto Morentín, se le planta de triple de Roberto Morentín, que pone las tablas en el marcador, a punto de arrollar a Sanke, a Mohamed. Se triple de Roberto Morentín para romper las tablas en el luminoso. Balón que tiene Mohamed. Le defiende Edu. Balón para Ndiaye contra Pablo Rodrigo. A punto de hacer pasos. Se levanta Sanke. Y de tres. De nuevo en el marcador. 4-6, 4-9. Y entre triples andaba la cosa. Ya tiene la bola Parra, no, el rebote se lo queda Sankey. Keon Sankey sale corriendo y Nico Bermúdez hizo gala de su apodo, Er Bermúdez, al tapón, y van dos en el día de hoy. ¿Cómo ha empezado esto? 4-6, 4-9, como terminó la primera parte. Los dos equipos anotando muchísimo, y eso que Alcobendas estaba un poquitín atascado durante una parte del cuarto. Edu con Parra, la inversión para Nico Bermúdez, Roberto Morentín, se levanta Roberto de dos. Antes de que entre yo lo canto, porque es un seguro de vida Roberto en el tiro a 4 metros. Antonio Izquierdo, Nico Bermúdez al 2 contra 1 contra Antonio Izquierdo, balón que tiene Ndiaye. En Ndiaye con Mohamed, balón para Antonio, Antonio con Sanke, Sanke con Ndiaye. Vamos a ver qué pasa. Quedan 6 segundos. Va a venir al bloqueo directo con Antonio. A punto de perder la pelota. Antonio Izquierdo. Se levanta de 3. No. Se la comió. Ya tiene la bola Edu. Edu con la pelota. Balona para Roberto. Roberto con Parra. El francotirador. Balona para Rodrigo. Remonta a línea de fondo. Uno más. Uno más. Y al tirador. No se sale. Qué pena. El balón lo recoge en Ndiaye.
en Ndiaye con Sami Mohamed. Sami Mohamed pasa el bloqueo, balona para Kion Sankey y es falta de Pablo Rodrigo. Falta de Pablo Rodrigo. Son dos tiros y es la primera del madrileño. Es la primera de Pablo Rodrigo. Va Sankey, falla. Falla el primero, 4-8, 4-9. Más uno para Quintanar. Este sí anota Sankey. Más dos para Quintanar. Siete, 19 para que termine el tercer cuarto. ¡Gol! ¡Triple de Edu! ¡Triple de Edu Martínez! 5-1, 5-0. Balón que tiene Antonio Izquierdo. Antonio Izquierdo con Kion Sankey a punto de perder con Nico Bermúdez. Y tiró al suelo Nico Bermúdez. Se la quita de nuevo Kion Sankey. La tiene Sami Mohamed. Mohamed para Brandon Tull. La tabla no. El rebote se lo queda Brandon Tull. Roberto Morentini entró llorando. Entró llorando ese tiro. Balón que ya tiene Nico Bermúdez en pista ofensiva. Balón para Roberto con Pablo Rodrigo y es falta personal de Brandon Tull. 5-1, 5-2, 6-36. Se falta cometida contra Pablo Rodrigo. Va Pablo con el primero, anota. Tablas de nuevo, el partido tiene una igualdad máxima. Ahora va Pablo con el segundo, anota otro más. 5-3, 5-2. Balón que tiene Brandon Tull. Ndiaye. Antonio Izquierdo. Antonio Izquierdo con la bola. Pasa los bloqueos. Balón para Ndiaye. Que pisó ante la defensa de Mohamed. Se queja Ndiaye. Le dice que tranquilo el árbitro, ya han visto ustedes, ante las retiradas protestas de los jugadores de Quintana y también de David Varela. Está diciendo David Varela, le está avisando a David Varela también a Ndiaye de esa jugada. No le ha gustado nada al entrenador de Global Caja Quintana. David Varela, balón que tiene Rodrigo con Edu. Edu para Nicolás, circulan rápido, balón que tiene Roberto, la dobla para... ¡Qué buen gesto ahora de Nico! ¡Qué pena! Se sale el rebote para Ndiaye. Un gesto ahora de Nico rectificando en el aire y con el gesto de mano y ese tacto de dedos de el jugador madrileño. Balón que tiene Sankey. Sankey con Brandon Tull, el canadiense. Se sale. Oh, falta personal. Tener tiros libres el canadiense Brandon Tull. 25 años para este escolta de 1.93, está jugando de escolta alero aquí en Global Caja Quintanar. Nota el primero. Nota el primero, pone las tablas. A ver qué hace el canadiense con el segundo. El 6 de los negro y blancos. Anota. 5-3, 5-4, 5-45 para que termine el cuarto. Balón que tiene Parra. Parra con Nico. Nico que marca jugada. Balón para Pablo Rodrigo. Pablo Rodrigo intentando contactar con Parra. No, el balón para Nico Bermúdez. Nico Bermúdez con Parra. Se tiene que parar Jorge. Balón para Roberto Morentín. Roberto al poste bajo. De nuevo balón para Nico. No le quieren que anote Roberto, pero anota Nico Bermúdez de 3. Es el primero para él en el encuentro. 5-6, 5-4. Estamos en el Ecuador del tercer cuarto. Balón que tiene Sami Mohamed. Cero en su casaca. Balón para Sankey de 3. El rebote lo captura Pablo Rodrigo. Uno de los máximos reboteadores de la Liga EVA en el grupo B. Nico, Roberto intentando jugar el alto bajo. Roberto de 3. De Roberto Morentín. Otro más para él. No le conocíamos en esta faceta. Pero ¿cómo está Roberto? Lo dejan tirar.
pues él tira. Dejan ir al poste bajo, pues él anota. Calidad máxima para el veterano pivote Alcobendas. Para donde Antonio Izquierdo, el rebote lo coge en Diaye. Y Nico Bermúdez que comete la falta. Ahora no anduvo fino en la defensa Roberto del jugador senegalés de Global Caja Quintanar, Sergine Ndiaye, el senegalés, 20 añitos para él. Se sienta Sami Mohamed y entra a la cancha KJ Bluford, que el año pasado también estaba en la Liga, como les dijimos, en Jaén Paraíso Interior. Este jugador de Minnesota, norteamericano. Balón de Ndiaye que anota, 5-9-5-5. Anota Ndiaye. Había que tener cuidado con este jugador, ya lo decíamos al inicio. Sobre todo también el aspecto rebotador, pero hoy que juega contra sus ex compañeros. Y el segundo se sale. Les digo ahora los puntos que lleva Sergine Ndiaye, en el día de hoy. Sergine Ndiaye en este 5-9-5-5. Está en un total de 13 puntos por encima de la media de lo que tenía el año pasado en Alcobendas. Balón que tiene Pablo Rodrigo. Uno contra uno de Pablo Rodrigo contra Kion Sanki. Pablo Rodrigo a punto de perder la pelota. Contra tres, Pablo Rodrigo se levanta. La palmilla, el balón se va a ir fuera. Se ha sentado Roberto Morentín y ha entrado a la cancha Luis de la Peña, el 9 en su camiseta. Bluford. Antonio Izquierdo, Bluford, que tiene que jugar de dos porque Antonio Izquierdo no da muchas opciones, ¿eh? De jugar al 1 porque Richie Álvarez tampoco ha jugado muchos minutos desde que está Antonio Izquierdo en la cancha. Balón que tiene KJ Bluford, lo defiende Jorge Parra. Parra se queda pinchado en el bloqueo. Bluford se tiene que dar la vuelta. Balón a Parandialle. Ahí desajuste, mismatch. Vamos qué pasa. Balón que tiene Brandon Tull. De nuevo desajuste. Estaban cambiando los de Alcobendas y es pasos de KJ Bluford. En esos desajustes hubo dos mismatch y con cambios Alcobendas lo pudo solventar. Se va Nico Bermúdez, entra a la cancha. Sebas está en 3 de 4 en triples. El base de Alcobendas. Primera posesión para él en estos minutos. Desde que entró la cancha hace segundos. Para el que tiene Sebas. Sebas con Parra que sale de los pin down. Parra con Pablo Rodrigo. Lo agarra. Tiene pegamento Pablo Rodrigo y le saca la falta al jugador de Quintanar. El tiros libres. Se pase de Parra. Que no era de lo mejorcito que ha hecho el madrileño. Quedan 3.26, va a haber cambio. Entra a la cancha Gabriel Díaz, se sienta Jorge Parra. Cambios, entra uno de los máximos anotadores de NCS Alcobendas. Pablo Rodrigo con el primero. Anota Pablo Rodrigo. Se prepara con el segundo Pablo Rodrigo. Se sale el rebote, lo coge Mejía. 6-0, 5-5, más 5. Antonio Rodrigo. Antonio Izquierdo. He confundido Pablo Rodrigo con Antonio Izquierdo. Izquierdo, Mejía. Mejía Tull. Tull con Sanke. Llega Bluford. Bluford con Antonio. Va para adentro Antonio Izquierdo. Se la quita Edu Martínez. Balón que tiene Sebas. Se para. Ojo que vienen por detrás. Sebas la dobla. Se sale. Qué pena esa jugada con Pablo Rodrigo. Sale corriendo Brandon Tull. Al 1 contra 1. Brandon Tull. Falta de Sebas. Falta de Sebas. Se quejaba Kyun Sankey. El jugador de Global Caja Quintanar se quejaba de la falta de Sebas. Kyun Sankey, este norteamericano del año 92, con pasado en la Universidad David Livingstone en la NCAA. Y también toda su carrera en Estados Unidos, menos estos dos años aquí en Quintanar. La segunda temporada de Kion Sankey aquí en Quintanar. Va a poner balón en juego Antonio Izquierdo. 6-0-5-5. Balón que tiene KJ Bluford. Balón con Brandon Tull. Brandon Tull, Bluford. Bluford se levanta de tres. No. El rebote para Pablo Rodrigo. Sale Sebas. Sebas marcando jugada. Sebas con Pablo Rodrigo, alto bajo con Gabriel Díaz. Gabriel Díaz se levanta, Gabriel Díaz falla, tenía balón a izquierda pero finaliza a derecha. Balón que tiene Sebas, 8 metros, ojo que puede tirar. Balón que tiene Sebas, Sebas se para de 3 y 75. Triple de Sebas, ¿cómo está hoy Sebas? Es el cuarto del partido para el 24 de Alcobendas. Está en 4 de 5 en el día de hoy. Hoy tiene el punto de mira, súper afinado Sebas. Que lleva hasta 8 la ventaja de su equipo. 6-3, 5-5, 2-32 para que termine este tercer cuarto.
Son 12 ya los puntos para Sebas, que se vuelve a acercar a Roberto Morentín, que está con 17 el pívot. Y por parte de los de Global Caja Quintanar, Kieron Sankey con 14, Endiaye con 13 y Brandon Tull con 12. Pues cada uno de una nacionalidad, norteamericano, senegalés y canadiense. Pues, muchos jugadores extranjeros en Global Caja Quintanar. Y por parte de los de Alcobendas, todos nacionales. Roberto Morentín, Sebas y Edu Martínez. En rebotes, Pablo Rodrigo está con 4. Y Endiaye, que está con 10. Unos números muy buenos para Endiaye. 13 puntos de 10 rebotes. Cuántas asistencias. Roberto Morentín, que está con 5. Un partido totalmente completo para el jugador de NCC Alcobendas. Se acaba el tiempo muerto, solicitado por David Varela, después de ese triple de Sebas. Va a poner el balón en juego Sankey. Sankey en tono izquierdo, le van a dos contra uno y es falta. Falta personal de Edu. Se falta personal, que se va a ir al tiro libre. Se va Antonio Izquierdo. El Valle Soletano va a tener tiro libre. 6-3-5-5. No funcionó la presión ahora. Antonio con el primero anota. Pues falta en esa presión. Va con el segundo Antonio Izquierdo. 6-3-5-7. Hay cambios. Entra Andiaye, se sienta Brandon Tull. Entra el la cancha Brandon. Perdón. Entra otra vez la zona, entra Andiaye para esa zona. Aunque tiene Edu. Edu con Gabriel. Gabriel con Sebas. Sebas se para, amenazaba el tiro. En la zona, balón de nuevo para Luis de la Peña. Luis de la Peña con Sebas. Va Sebas, se para. Sebas con Edu. El balón en las manos de Antonio Izquierdo. 2 minutos. Balón para Endiaye. 2 minutos de tercer cuarto. Endiaye a punto de perderla. Y se paraba. Se para los jugadores de Alcobendas porque parece que se ha hecho daño Endiaye. En esa penetración perdía la pelota el senegalés. Y pararon el partido Sebas y Luis de la Peña porque parece que se ha hecho daño el 24 de los de Quintanar. 6-3-5-7, 2 minutos para que termine el tercer cuarto. Parece que se ha hecho daño. Doctora en la cancha. A ver si se levanta Sergin Endiaye. Él es senegalés. Parece que se ha hecho daño en la cara. Uno de los jugadores más destacados del equipo de David Varela. Parece que no se recupera. David Varela no prepara el cambio por ahora. Ahora parece que se ha incorporado el bueno de Sergin Endiaye. 6-3-5-7, mientras que se recupera Endiaye. Vamos a ofrecerles algunos datitos de estos que a usted le gustan. Bueno, se ha recuperado. Pero bueno, vamos a dárselos. Roberto Morentín con 17. Kieron Sankey con 14. Sebas con 12. Endiaye con 13. En cuanto a los puntos, va a sacar Alcobendas. De banda, Edu con la pelota preparado. Marca, sistema, Sebas. Balón. ¿Qué tiene Sebas? Sebas con Edu. Edu con Sebas. Balón al poste para Roberto, que contacta con Luis de la Peña. Se sale, la tocó Mejía, ese balón fuera. Está errático y Luis de la Peña no consigue ver el aro fácil. Vuelve a entrar en Diaye, se sienta Brandon Tull. Volveremos a ver casi seguro la zona. 2-3, efectivamente. 2-3, Roberto Morentín con Edu. Edu, sale Sebas. Sebas se para de 3. Ahora no, el rebote para Luis de la Peña. Bueno, rebote para Gabriel. La toca palmeo para Luis de la Peña. Y ahora con facilidad Luis de la Peña sí que fue capaz de anotar. Tiene balón Antonio Izquierdo. Defiende Edu Martínez, Álvarez Martínez. Balón 6-5-5-7. Balón para Izquierdo. Izquierdo con Bluford. Bluford le pone el bloqueo a Kilo Sankey. Gana la abierta, Bluford se levanta de 2. No, el rebote para Gabriel. Sale corriendo Sebas, intentando montar la transición rápido para que no se coloque en zona. Sebas se cuela adentro.
Balona para Roberto, alto bajo con Luis de la Peña. Luis de la Peña, canasta de Luis. Dos para Luis, funcionó la asistencia de Roberto Morentín, que van seis. Último minuto del cuarto, más 10, Alcobendas, 6-7, 5-7. Bluford en el mano a mano, en el Hanoff. Balona para quién, para Ndiaye, Ndiaye con Mejía. Mejía con izquierdo, izquierdo con Quiroz Sanke, se levanta Sanke. Aliup para Ndiaye, connection Sanke y Ndiaye. Vaya jugada, esto estaba ensayado. Balona que tiene Sebas. Sebas finta al triple. Gabriel Díaz, Sebas con Roberto. Falta de Sanke, que se vuelve a quejar. Está rozando la técnica Kirol Sanke. Ya está avisado. No sabemos si tardará mucho en llegar o no. 6-7-5-9. Más 8 al Covenda. 23 segundos para que termine el tercer periodo. Sebas con Luis de la Peña. Y falta personal que cometieron sobre Luis de la Peña. Falta personal que le cae a Ndiaye. Falta personal que le cae en Ndiaye y va a tener tiros libres Luis de la Peña. Va con el primero Luis, anota. 22 segundos que va a tener Quintanar. Va con el segundo Luis de la Peña. 6-8-5-9, anota. 6-9-5-9, vuelve los 10. Entra Nico Bermúdez para defender, se sienta Sebas. Balona que tiene Bluford, KJ Bluford, salta el hangar 2 contra 1, esa 1-2-1-1. Balona rápido para Ndiaye, en Ndiaye con la bola, balón que se lo dan a Antonio Izquierdo. Antonio Izquierdo puede jugar el último bloqueo. Mejía, Mejía con Izquierdo, Izquierdo con Mejía, de 3, no. El rebote para Quiroz Sanke, que se levanta, 2 segundos, Quiroz Sanke se levanta. No, el rebote se lo queda Edu Martínez. Se acaba el tercer cuarto, 6-9-5-9. Alcobendas ha puesto un poco de tierra de por medio en este tercer cuarto. 6-9-5-9. Sigue estando Roberto Morentín en la parte alta de la clasificación. Ndiaye, que ya supera también a Quiroz Sanke con 15 puntos. Después de ese golpe también que se llevó en la cara el senegalés. Roberto Morentín, que está con 17 puntos, 6 asistencias. Está espectacular. El veterano jugador de Alcobendas, de NCC Alcobendas, Roberto Morentín. Yo les decía que Roberto, pues aparte de ser experimentado, es que si ven ustedes el bagaje de este vallisoletano, de Roberto Morentín, pues tiene, si no me equivoco, unas cuantas temporadas en Leporo. Si no me equivoco, son unas cuantas, bastantes. Además de haber estado jugando en Francia, haber estado jugando en Valladolid en ACB, en Gijón en LEP, en Alicante en ACB, en Florida, en la Universidad de Florida, en la NCAA. La verdad que no tiene mal palmarés o mala trayectoria, ¿no? Con esto que suena ACB Valladolid en dos etapas diferentes, también ACB en Alicante. Tiene dos Copas Príncipe y ha ganado una LEP. Nada que objetar a este palmarés de este pívot de 38 años, Roberto Morentín, que es su segunda temporada aquí en Alcobendas, en la LEP, en la EVA, perdón. Esas temporadas en Francia también bastante productivas para Roberto Morentín. Balón que tiene Gabriel. Gabriel es rápido de transición. Balón ahora llega al propio Roberto, del que hablábamos. Para transición ahora rápido Gabriel Díaz, 2, se pone a 12. Alcobendas, 7-1-5-9. Bluford con Kiel Sanke. Sanke con Mejía. Mejía con Antonio Izquierdo. Antonio Izquierdo con Bluford de 3. No. Y técnica para Bluford por simular. Técnica para Bluford por simular. Veremos quién se le caga el tiro libre. Cuando se va a sentar Luis de la Peña, entra Pablo Rodrigo. Pues va Gabriel Díaz. KJ Bluford. Le cae la técnica por simular. Además, va a tener posesión Alcobendas después de tiro libre. Ya saben, esta norma de las posesiones y de un tiro libre. Va Gabriel Díaz.
Anotó el tiro libre. 7-2, 5-9. Transcurrió 30 segundos. Están hablando los colegiados también con José Ramírez. Pues parece que va a sacar Quintanar, porque el balón fue posesión de Alcobendas cuando todavía tenía, cuando era la falta, pero no. Fue antes, fue después la posesión de la técnica, con lo cual el balón corresponde a Quintanar, con eso de la nueva norma que ya hemos dicho. A punto de perder Mejía y pierde ante la presión de Roberto Morentín. Ya tiene el balón a Nico Bermúdez. Nico Bermúdez, ¿con quién? Con nadie, porque se cuela dentro. Ahora sí, con Gabriel Díaz, el catalán. También ha pasado por el Hospitalet, en la LEP Plata y muchos años en EVA en Cataluña. Balón que tenía Pablo Rodrigo y falta. No sabemos si le va a caer a Kirol Sankey o... Pues efectivamente le cae a Kirol Sankey la falta. Y va a entrar a la cancha con el número 4. Pues la falta fue para Bluford. Estaba Kirol Sankey. Va con el tiro libre Pablo Rodrigo, anota. 7-3, 5-9. Va Rodrigo con el segundo, anota Pablo. Anota Pablo Rodrigo el segundo. 7-4, 5-9. Balona que ya tiene en Ndiaye. A punto de perder la pelota en Ndiaye. Tiene a punto de robar y casi roba. Se caga Gabriel Díaz. Se levanta Antonio Izquierdo. Triple. Triple de Antonio Izquierdo. 7-4, 6-2. Más 12. Las protestas ahora de Alcobendas sobre una posible falta. Balón que tiene Nico Bermúdez. Nico Bermúdez con Edu. Edu, Nico. Nico, Edu. Atacando por la parte derecha. Pablo Rodrigo con Nico. Nico se da la vuelta. Balón para Edu. Edu, ¿con quién? Y son... 3 segundos en zona de o de Roberto o de Pablo Rodrigo. Se está quejando Roberto Valentín de que Nico no lo había visto en el poste bajo. Tiene la bola Antonio Izquierdo. 8 minutos y medio, mucho tiempo, un mundo. Tirando de tópicos en Ndiaye. Jugando ese bloqueo directo ahora Antonio Izquierdo. Tiene que se vaya adentro porque ese mismatch. Aunque tiene Roberto, Antonio ataca el uno contra uno. Y falla, balón ya que tiene Nico Bermúdez. Nico Bermúdez con la bola, balón para Roberto Morentín. Roberto intentando jugar alto bajo, se lo da a Edu. Edu de tres, no. ¿El rebote para quién? Para el propio Antonio Izquierdo, sale corriendo. Se la bota en el pie, pero recupera el propio Antonio Izquierdo. Defiende Gabriel Díaz sin hacer la falta, intentando pedir el 8 segundos. Balón que tiene Ndiaye, se va para dentro Ndiaye, se topa con Roberto Morentín. La sacan, Brandon Tull de tres, no. El rebote... ¿Para quién? Para Roberto Morentín. Ya tiene la bola Nico Bermúdez. Ahora con tranquilidad. Marcando los tiempos el equipo de Alcobendas. No tiene prisa ninguna. 12 arriba. Intentando buscar la quinta consecutiva en esta nueva casa temporal. Gabriel Díaz de tres. Preve Gabriel Díaz. 7-7, 6-2. Aunque tiene Nico. Deja pasar a Antonio Izquierdo. Nico Bermúdez al uno contra uno. Pasa el doble bloqueo alto. Balona para Kirol Sankey. Balona para Ndiaye en esos manos a manos. Va Ndiaye, balón para Antonio Izquierdo de tres. Y cómo se contesta, un triple con otro triple. Un triple se contesta con otro triple. Balón que tiene Nico Bermúdez. Nico Bermúdez con Roberto Morentín. Roberto Morentín saca la falta. Saca la falta Roberto Morentín, el jugador de Global Caja Quintanar. El cambio, se sienta Nico, se sienta Edu y entra a la cancha Sebas y entra a la cancha Jorge Parra. Ah, con el primero Roberto anota. Va con el primero Roberto anota. Va Roberto ya con el segundo. Va Roberto Morentín con el segundo. 7-8-6-5.
Anota los dos, Roberto Morentín, 7-9-6-5. Quedan a 6.50 para que termine el cuarto y el partido. Tiene la bola Sami Mohamed, se la botan al pie, el balón lo recupera la de catalana Gabriel Díaz, va para adentro, 1-2 Gabriel Díaz, a la tabla 2. 2 para Gabriel Díaz, MVP Gabriel Díaz, en lo que lleva de temporada en Alcobendas, 8-1-6-5. Allá cuarto y medio que está disfrutando Alcobendas con mucha claridad ahora en el ataque, sobre todo dado por esos triples y ahora con la clarividencia de Gabriel Díaz al 1 contra 1, 8-1-6-5. Pide el de tiempo muerto David Varela. 8-1-6-5, quedan 6-34 para que termine el cuarto y el partido en esta jornada 19 de la Liga EVA Grupo B. Actualizamos las estadísticas. 8-1-6-5, Roberto Morentín con 19, Gabriel Díaz ya está con 12, empatado con Sebas en cuanto a anotación en Alcobendas, en Quintanar, en Diaye 15, Kiol Sankey con 14 y en rebotes Pablo Rodrigo que está con 5 y en Diaye con 10. Y ahora dirán ustedes, es que Alcobendas no está reboteando, no está reboteando porque está anotando muchísimo, con lo cual no está reboteando. Y Roberto Morentín con 7 asistencias, Nico con 6, en Diaye con 4, Kiol Sankey con 3 y en faltas. Los problemas los tiene Quintanar, Kiol Sankey con 3 faltas, Brandon Tull con 3 faltas, ninguno todavía en el warning rojo. Va a poner el balón en juego, se va a poner el balón en juego, lo va a poner Quintanar después de esa canasta de Gabriel Díaz. 6-34 para que termine el cuarto, 6-34 para que termine el cuarto aquí en el Amaya Valdemoro. No sé si alguna vez habré hecho la antena parada. Si lo he dicho, discúlpenme porque estamos en este pabellón magnífico de Alcobendas, en la Maña Valdemoro. Tiene la pelota, ¿quién? Tiene la pelota Sami Mohamed. Pone el bloqueo Mejías. Mohamed de tres. Recupera el balón Parra. Rebote de Jorge Parra. Tiene el balón a Sebas. Marca jugada. Balón para Pablo Rodrigo. Pablo Rodrigo con Jorge Parra. Parra con, de nuevo con Sebas. Le meten el balón a Roberto Morentín. Roberto se da la vuelta y es falta personal de Kiol Sankey. Kiol Sankey, que si no me equivoco, va a hacer la cuarta. Entra en warning. Tiene la luz en naranja. La siguiente va a tener que ver el partido desde el banquillo. Balón para Roberto. Roberto con Sebas al mano a mano. Pasa el bloqueo de Pablo Rodrigo, balón que tiene Gabriel Díaz. Gabriel Díaz, 1-2, se levanta Gabriel Díaz, falla el rebote que coge el propio Gabriel Díaz. Yo me lo guiso, yo me lo como. Balón para Pablo Rodrigo, de 2, no. El balón lo recuperan Diaye, coge uno más. Kiol Sankey sale corriendo, Kiol Sankey se tiene que parar. Balón para Mejías, se queda solo en Diaye y arriba la engancha en Diaye, 2. Se volvieron a colgar, esta vez no fue tan espectacular, pero la enganchó arriba en Diaye. Ya tiene la bola Sebas. Sebas con el balón. Sebas pasa bloqueos. Sebas se tiene que parar, se queda sin bote. Balón para Franco Tirador, Jorge Parra. 25 la casaca grana y oro de Alcobendas. 8-1-6-7, quedan 5 minutos. Balón de Parra de 3, no, el rebote en Diaye. Y a correr. Balón que la echa al suelo el propio en Diaye. Puede jugar 1 contra 1, tiene ventaja. Y si no me equivoco es ataque de en Diaye. Sebas eso lo hace de maravilla. Se planta y le saca la falta en Diaye. Eso lo hace de maravilla el madrileño. Sebas con la bola, balón que se lo da Gabriel Díaz. Balón de Sebas, Sebas el balón a Roberto. Roberto se da la vuelta, se queda sin bote. Se va Pablo Rodrigo que la pierde. Sale la corriendo y esa falta personal de Gabriel Díaz que le hace a Brandon Tull. Esa falta que hizo Gabriel Díaz a Brandon Tull. Balón que tiene Quintanar. Antonio Izquierdo, el vallisoletano, al uno contra uno. Balón al poste bajo en Diaye, tiene ventaja contra Jorge Parra. Se levantan Diaye, canasta y falta adicional
recortando distancias 8-1, 6-9, 4-32. 8-1, 6-9, 4-32, esa falta que cometió Jorge Parra a Ndiaye, que va con el adicional. Él es senegalés. Va. Ndiaye anota, de hecho, siempre digo Sebas, el madrileño, pero su nacionalidad es guineano-ecuatoriana, de Guinea Ecuatorial. Ecuatoriana, no, de Guinea Ecuatorial. Y es falta, de hecho, guineano-ecuatoriana, así me luce el pelo. Guinea Ecuatorial es Sebas, pero nacido aquí en, eso dice su ficha, en la FEP, su nacional es de Guinea, pero es adoptado en Madrid. Ya lo tenemos aquí desde siempre, pasado por la cantera de Getafe, también por Fuenlabrada, debutó en ACB con el equipo fuenlabreño y ahora aquí en Alcobendas, en la Liga EVA, en, si no me equivoco, su tercera temporada, que si no que me corrija él, me puede corregir cuando quiera, el bueno de Sebas, si no me equivoco, es su cuarta temporada del madrileño. El balón se va, 8-3, 7-0. Balona que tiene Kiyosanke arriba. Su segunda temporada. Lo estaba mirando yo en mis estadísticas y en mis datos. Balona que tiene Roberto Morentín. Sebas con Gabriel Díaz. Balona para Parra. Parra con Sebas. Puede tirar. Está enchufado hoy. No, ahora duda. Balona para Díaz. Ahora sí se levanta Díaz de tres. Anota Gabriel Díaz. Está teniendo mucho acierto Alcobendas, 8-6-7-2. Está teniendo clarísimo. Se nota uno, nota el otro. Al 2 contra 1. Balón ahora en el desajuste. La tiene Kiyosanke. Rápido para Mejía. Chabón al suelo. Elise Pano colombiano. Punto de perderla. Brandon Tull. Se levanta. Balón para Pablo Rodrigo. Y es falta personal del canadiense Brandon Tull. 8-6-7-2. 3-18. Para que termine el partido. Va a haber cambios. Se sienta Sebas, entra Nico, se sienta Parra, entra Edu. Vamos al otro lado, donde Pablo Rodrigo va a disponer de dos tiros libres. Estaba viendo yo el 3 en el marcador y creía que eran 3 tiros libres, pero no, son 2. 2 tiros libres para Pablo Rodrigo, el ex madridista. Va Pablo con el primero, falla. No está acertado hoy Pablo Rodrigo el tiro libre. Se nota, este se irá al 50%. Ahora falla, pues se queda en un 25 en el día de hoy. Va Ndiaye, Ndiaye rápido con KJ Bluford. Vuelve a fallar, errático el pase norteamericano. El de Minnesota. Balón para Antonio Izquierdo. A Antonio Izquierdo le defiende Gabriel Díaz. Hay cambios en los directos. Se queda Antonio Izquierdo con Pablo Rodrigo. Va Ndiaye, da la vuelta para Mejías. Canasta de Mejías, fácil. En el último segundo casi de la posesión. 8-6-7-4. Faltan 2 puntos al marcador de Quintanar. Ya se los hemos puesto. Balón que tiene Gabriel Díaz. Gabriel Díaz con Roberto Morentín. Roberto Morentín con Edu. Edu con... ¿quién? Con Nico. Nico intentando metérsela a Roberto Morentín. Se queja Roberto que tiene la posesión ganada y no se la han dado. Balón que tiene Edu. Edu se da la vuelta. Queda poco. El balón que vuela de 3. A tabla. El rebote que se lo queda. Mejía. Mejía intentando sacar la falta, tirando de picardía el hispano colombiano. Balón que tiene KJ Bluford. ¿Para quién? Para Kiyosanke. Al 1 contra 1 contra Roberto. Va para atrás ahora Mejía de 3. No. Y el rebote para Gabriel. Pide tranquilidad José Ramírez. Tiene la bola Nico. Ha pasado campo con tranquilidad. 15 segundos. Roberto. Roberto con Gabriel. Gabriel con Edu. Edu con Roberto Morentín. Al 1 contra 1. Roberto, le van a tirar ayudas hasta desde Valladolid. Se levanta Roberto, falla. Y salida de balón de Kiyosanke. No contactó con Antonio Izquierdo. Antonio le mira con desesperación. 8-6-7-4 más 12 Alcobendas. 1-48. Nico. Nico Bermúdez con Pablo Rodrigo.
Pablo Rodrigo ahora con Roberto, le pone el tapón Kiol Sanki, al final se lo queda a Edu. Edu con la bola, tabla, rebote de Mejía, la coberge Rodrigo, canasta. Canasta de Pablo Rodrigo, eso es a lo que yo llamo canasta por empuje. Si no va uno, va al otro, si no al otro, a la tercera. Balón de Mejía de tres, anota Mejía de tres. Y hay tiempo muerto, 8-8, 7-7. No, tiempo muerto no es cambio, se sienta Roberto Valentín. Está cansado en el día de hoy, 1-25, 8-8, 7-7. Entra la cancha Alex Fortes, ha tenido muchos minutos hoy el bueno de Alex Fortes. Balón para Edu, Edu con Nico, no sabemos si tiene algún que otro problema. El bueno Alex Fortes, el 41 de los de Alcobendas. Balón que tiene Pablo Rodrigo con Gabriel Díaz a la tabla, falla. El rebote que se lo quedan de allí es falta personal de Edu con Ndiaye y le va a caer la falta a Edu. 8-7-7. No está en bonus, ahora ya sí. Balón que ya tiene KJ Bluford. Bluford con la pelota. Balón para Mejía. Mejía sale con Bluford. Bluford se levanta de tres. Se anota el primero del partido, KJ Bluford. 8-8-8-0. Último minuto. Ojo al Covendas. Se puede relajar. Balón que tiene Nico. Nico con Gabriel Díaz. Gabriel Díaz con Pablo Rodrigo. Pablo Rodrigo con Nico. Y el balón no le llegó a Edu. Perdió la pelota. Y ojo que cogió la pelota Ndiaye. Y infracción. Ndiaye no lo entiende. Tiempo muerto en la cancha solicitado por David Varela, que le está pidiendo explicaciones al árbitro, diciendo que no tenía la posesión del balón, no tenía control, no tenía control del balón. 8-8-8-0. 37 segundos. Actualizamos las estadísticas. No lo hemos visto, estábamos pendientes de la salida de contraataque. No les podemos dar la opinión. 8-8-8-0 más 8, 37,1 segundos. Roberto Valentín, que se ha marchado al banco, no creo que vuelva a entrar. 19 puntos, 7 asistencias. No está nada mal para Roberto. Vamos a mirar también los rebotes, ya que estamos. Ya que se ha ido el bueno de Roberto con el 13. Se va Roberto Valentín con 7 rebotes. Para un total de 19 puntos y 7 asistencias. No está nada mal en el día de hoy Roberto Valentín. Y en cuanto al resto del equipo, Gabriel Díaz con 17, Sebas que se ha parado en esos 12, Ndiaye con 20, Ndiaye con 20, 13 rebotes, 5 asistencias. Vaya partido de Ndiaye en el día de hoy. Vaya partido de Ndiaye en el día de hoy. Se acaba el tiempo muerto, va a ser balón para Alcobendas, se va a sacar desde fondo. Va Nico Bermúdez con el balón. Nico Bermúdez. Balón que pone en juego a quién. Ojo que se acaban. 5 segundos casi. La pierde, la recupera John Mejía. Ya tiene el balón Antonio Izquierdo. Sale corriendo Antonio Izquierdo. Pone la directa. Antonio Izquierdo que va a ir para adentro. Se tiene que parar. Balón para Kiol Sanki. A la tabla y se falta. No sabemos si es de Gabriel Díaz. No lo hemos visto. Si era de Gabriel Díaz. Se falta personal, va Kiol Sanki con los tiros libres. 25 segundos, se puede poner a 6, anota. 8-8-8-1. Va con el segundo. Falla el rebote. Tocó Kiol Sanki. Se queja Kiol Sanki. Va a sacar quién, Nico Bermúdez. Salida de presión. A ver qué hace Globalcaja Quintana, más 7, 23,5 segundos. Balón que tiene Gabriel Díaz, es falta de KJ Bluford. Falta de KJ Bluford sobre Gabriel Díaz, que va a tener dos tiros libres. El de Barcelona va a tener dos tiros libres ante esa falta de KJ Bluford. 8-8-8-1, 21 segundos. Va Gabriel Díaz, anota, segurísimo, más 8. Vamos a ver qué hace con el segundo Gabriel Díaz. Anota Gabriel Díaz.
Él es segundo, 9-0-8-1. Para Antonio Izquierdo. 1-2-1-1 casi, o al 2 contra 1 rápido. Antonio Izquierdo, que no quería soltar la pelota rápido, pero quedan 10 segundos. Tenía que tirar, va Kiyosaki, va para adentro. Kiyosaki se levanta, tabla 2. Kiyosaki 2, 90-83. Ya tienen la bola Nico Bermúdez. Nico Bermúdez con Gabriel Díaz de 3. Se abre la bocina. Gabriel Díaz, que vuelve a poner ese más 10 en el marcador, 9-3, 8-3. Vaya partidazo que hemos vivido aquí en el Amaya Valdemoro. Iba a decir ante la parada, pero no. Hemos vivido en el Amaya Valdemoro. Gabriel Díaz, que se va en el día de hoy. Gabriel Díaz se va con 22 puntitos, 6 rebotes. No está nada mal. Los puntos de Gabriel Díaz, que se va con 22 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias para Gabriel Díaz en el día de hoy por parte de los visitantes de Global Caja Quintanar en Dialle, con 20 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias en una gran victoria de Alcobendas, que aumenta la racha, la pone en más 5. Una nueva victoria para los de Alcobendas aquí en este pequeño exilio momentáneo en el Amaya Valdemoro. Saluda a la afición el equipo de José Ramírez. Ha sido un auténtico partidazo. 9-3, 8-3. Nosotros que vamos a despedir la conexión aquí desde el Amaya Valdemoro. 9-3, 8-3. Gran victoria que sigue teniendo Alcobendas arriba, rozando los puestos altos, no, rozando no, estando los puestos altos y con un partido menos todavía en la clasificación. Nos vamos, 9-3-8-3, ha ganado Alcobendas, gran partido aquí en Alcobendas.